Muy buenas a todos. Hoy grabo un vídeo un poco alocado. Llevo tiempo queriendo grabar, no puedo, no tengo lugar ni sitio, así que he dicho, pues mira, me da igual, grabo por la calle mismo y da igual, qué manda. Me alegra mucho volveros a ver y espero que os alegréis de volverme a ver por aquí. Y hoy quiero grabar un vídeo un poco especial porque hoy hace una semana, concretamente, que no como carne. No como carne, ¿por qué? ¿Me he vuelto a vegetariano? No. ¿Vegano? Tampoco. Mientras pasan los coches, quiero aclarar que lo hago simplemente porque quiero. Es un reto, no es nada más, es un simple reto. Y quiero estar un mes sin comer carne. Sí que como pescado, sí que como marisco, pero ni pollo, ni carne, ni nada. Simplemente, ¿por qué? Pues para desintoxicarme un poco de todas las porquerías que le meten a la carne, ¿no? Pues simplemente quería probar, digo, a ver qué va a pasar. ¿Seguiré vivo? Si no seguiré vivo, pues simplemente eso. Así que hoy hace una semana, por eso quería grabar este vídeo, quería deciros el resultado. Y bueno, en esta semana ha sido un poco largo, un poco duro, no diría duro, porque como cantidad, como también huevo, como de todo. Pero sí que si eres carnívoro y te gusta mucho la carne, cuesta. Y sí que el sábado salí a correr. El viernes había cenado pizza, cené mucho. Y el sábado, de 6 kilómetros en total, pues solo corrí 3. Estaba muy lleno, muy hinchado. También tengo que reconocer que ahora a la mínima que como algo, que como un poco una ensalada, unos espárragos, lo que sea, un poco de verdura, me hincho mucho. Y me parece extraño, ¿no? Porque yo siempre que comía verdura, solo verdura, a las pocas horas tenía hambre. Y ahora no sé qué pasa, que me hincho muchísimo. Así que de momento voy bien. El resultado de correr no fue muy bien. No sé si fue por la carne, dudo que sea por la carne. Quiero poner la excusa a la carne por no haber aguantado. Pero bueno, también al día siguiente, el domingo, fui a hacer una excursión. Y sin ningún tipo de problema, ni cansancio, ni nada. Es más, llevábamos caminando igual 3 horas, por decir algo, o 2 horas. Y seguía con energía, tenía un poco de hambre, pero sobrevivo, sigo vivo. Así que quiero seguir con el experimento, quiero probar de finalizar un mes completo sin comer carne, al mes subiré el resultado, y quiero animaros también. Hay mucha gente que es vegana, pues en defensa de los animales. Y hay gente que le da igual el tema de los animales. A mí no me da igual, me gustan mucho los animales, pero también me gusta mucho la carne. Pero sí que es cierto que hoy en día, en la industria de la comida, le ponen... Primero que los piensos no tienen de todo menos pienso. Segundo, que pinchan a los animales para que crezcan antes. Les hacen de todo, mil y una historias para que crezcan antes, se hinchen antes y los puedan vender antes. Por eso quiero, ya no por los animales, que en parte también, pero no es por eso, quiero probar de desintoxicar un poco el cuerpo de todo eso. También hay que decir que en todo lo que comemos envasado hay conservas, hay mil y una historias que no son comestibles y nos las metemos en el cuerpo. Así que simplemente quiero ver eso, la mejora. Sí que es verdad que a los pocos días de dejar de comer carne adelgazo 1 kilo, que dirás, bueno, pero 1 kilo, pero por comer menos. Sí y no. Han habido días que he comido mucho, como el día que cené pizza, que es muy pesada, y me seguí manteniendo en el peso. ¿Qué tiene que ver? No lo sé, pero ahí está el kilo de menos que se nota, se agradece. Y simplemente
quiero animaros a todos a no a convertiros en veganos ni a dejar de comer carne, etcétera, sino a intentar comer un poquito más sano, porque hoy en día comemos mucha porquería en general, y simplemente el hecho de probar, aunque sea un mes, de no comer carne, o de no comer envasado, o de no comer algo en concreto que comas mucho y que no sea saludable porque es envasado o en conserva, en un mes te puedes sentir mejor. Así que si hay algún youtuber, podríamos imponer una nueva moda. A Oolong Games no se lo digo porque sé que no lo va a hacer. Porque Oolong Games sin comer carne se me va a morir. Así que, terror con misma mente, ¿te atreves a no comer carne? Os invito, venga, va, un reto. Yo llevo una semana y voy bien. Sigo teniendo energía, me siento bien y quiero seguir adelante. Así que si alguno de vosotros se anima, pues me alegrará y haré vuestro seguimiento también. Y simplemente deciros eso. Igual inicio el canal así, nuevamente. Una nueva vuelta. Nuevos vídeos, nuevos objetivos, nuevas gracias. Tengo varios vídeos pendientes. Uno lo tengo pendiente de editar. Y tengo varios lugares para ir también, para grabar. Así que espero seguir. Espero que esto no sea un adiós hasta otros X meses, ¿no? Como ha sido que llevo sin grabar desde agosto. Y nada, espero veros pronto. Así que simplemente eso, nada más. Espero que os suscribáis si es la primera vez que veis este vídeo. Que le deis a like, por favor. Si queréis que ver el resultado, un me gusta. Compartid el vídeo, que sé que no lo vais a hacer, pero yo lo digo. Y si no estáis suscritos, ¿a qué esperáis? Y no me enrollo más. Gracias por escuchar mi vida.